días, sí, buenos días, aunque voy a hacer ya la comida. Hoy hemos reservado el gimnasio a la 1 y nos vamos a ir a las 12:30, pero claro, como después del gimnasio, que saldremos a las 2, 2:30, se nos va a hacer tarde para comer o para hacer de comer, y encima creo que vamos a ir a comprar las cosas de José, así ya cuando lleguemos a casa ya lo tenemos, ya tenemos la compra hecha y todo... y todo preparado, ¿sabes? Entonces digo, pues mira, ayer saqué unos muslitos de pollo que voy a hacer al ajillo, muslos con contramuslos, que lo voy a hacer al ajillo, y yo le pongo bastante ajito. Pero al fin y al cabo es lo que lleva, pollo, ajo y vino blanco. Y os aseguro que quedan increíbles. Bueno, y luego lo acompañaré, como está José, haré una muy buena ensalada y le haré 4 patatillas fritas. Vale, pues lo he puesto aquí, ya llevo prácticamente una cabeza de ajos. Y ahora voy abriendo el pollo, lo voy a ir haciendo en 2 trozos, que tampoco lo quiero muy pequeño. Pues iremos a comprar porque yo me he quedado prácticamente sin servilletas de casa. Y tengo que comprar servilletas. Bueno, a ver, ya he recuperado el dinero. La chica ayer me hizo... me lo transfirió a mi cuenta sin ningún problema, la verdad, majísima. Y menos mal, porque si no hubiera querido no tenía por qué la obligación de ingresármelo, ¿eh? El error fue mío. Pero bueno, todavía queda gente decente en este mundo, ¿no? Que si no es mío, no me lo quedo. Y eso, pues la verdad es que muy bien. Y hasta mañana he ido a ingresárselo, claro. Porque así ya pues ya lo tiene, que tiene que pagar comedor escolar y otras cosas más. Y el transporte de cada mes son 30 euros, el comedor cada mes, es que es un dineral. O sea, tener un hijo ya no solo es una preocupación de por vida, no, es un dineral. Te hacemos muy gustosos, la verdad que no me quejo. Pero... a los que se creen que la van a hacer Andorra y así mi padre se encarga de todo, que sepa que no. Que el pobre hombre, con lo que tiene su pensión, bastante hace que se paga su alquiler y su luz, su teléfono, que de mi hija me encargo yo. A ver, que mi padre le da de comer, obviamente. Y cuando no le queda dinero, pues para, yo qué sé, para gasolina o para cualquier cosa, su abuelo le da. El otro día le hacía falta un libro y se gastó el último dinero que le quedaba a la chiquilla y se compró el libro. Y luego mi padre le dio 10 eurillos para que saliera con los amigos a tomarse una Coca-Cola después del colegio el viernes, ¿sabes? O sea, quiero decir, el viernes ayer. Quiero decir que no es que mi madre la tenga allí y luego la Ana se me queja de que es que el abuelo no me deja hacer nada, no me deja fregar. Luego todos los días le pregunta, Ana, ¿qué vas a querer para cenar ya? Porque ahora como come en el colegio, ¿qué quieres que hagamos hoy para cenar, Ana? Y si la niña dice, como el otro día, un arroz caldoso, pues ahí está mi padre cenando arroz caldoso. Sí, así como lo oís. Que la tiene a capricho. Que no le falta de nada. Que a ver, que yo lo sabía, que yo sé. Es igual que mi madre. Los martes se come en casa de la abuela. Van todas las nietas a casa de la abuela a comer. Y mi madre hace sondeo. A ver, chicas, ¿qué queréis? Y claro, como son... como son 4 nietas, pues a votación. Y lo que vota la mayoría, que no se come. Pero suelen estar todas bastante de acuerdo. Este verano le pidieron hasta un cocido a la abuela. Que los cocidos de mi madre, como dice mi hija, mamá, es que los cocidos... dice, tu cocido está bueno, pero el de la abuela... pues ahí está. De las abuelas son únicas. Bueno, os preguntaréis dónde está José, ¿no? Pues José está en el comedor viendo TikTok. Y preparándose las cosas para el gimnasio. Y yo le digo, pues mira, ¿sabes qué? Que para luego venir
más tranquilos, hago la comida y me la dejo hecha y ya está. Ahora me pelo las patatitas, me las dejo a daditos en un bol con agua y lo tengo. Así que voy a preparar las patatas, voy a recoger un poquito por aquí. Bueno, tengo aquí hablando, ya me he preparado las patatitas. Ahora ya, tengo haciendo el pollito poco a poco. Pues eso, que había que preparar. Mujer precavida vale por dos. Y si soy capaz de hacer comida y que me aguante una semana, pues no voy a hacer la comida para el mediodía, o ya ves tú. Estoy pensando que puedo hacer esta mañana o esta tarde, que puedo comprar para hacerle a José algo, ¿no? Para que se lleve. Ah, por cierto, las ensaladas han durado toda la semana. Toda. Perfectas. Dice, ya no quiero más ensaladas de estas del Mercadona. No, ni del Carrefour, ni del Lidl, ni de ningún lado. Caseras. Y la verdad es que es lo mejor. Comprar la lechuga, tomates, pepino, incluso cebollitas. Le voy a poner cebollita, a ver si encuentro hoy cebolla tierna y le pongo cebollita, que a él le gusta. Y oye, así ya lo tiene, ya tiene ensaladas. Y si la quiere con pasta, como le hiervo pasta y se la congelo, pues tiene tuppers de pasta. Ahí este hombre. Pues no tendría, no quiero enseñaros la entrada de casa. La tengo llena de sus cosas, del camión, claro. Ha tenido que bajarlo todo, porque el camión en el que estaba no era el suyo. Y lógicamente, pues eso. Tiene que... tiene que traerlo hasta casa, porque claro, su camión hubiera estado ya en el parking donde lo dejan, pero se ve que hasta hoy no lo iban a buscar. Bueno, mirad, veis que no he puesto muchas patatitas. Voy a ponerlas en agua. Y me estoy pensando que no las voy a hacer fritas. Ahora, cuando esté el pollo bien sellado y con el vino, las echaré dentro del guisito. Y en vez de fritas, cocinadas aquí, muchísimas menos grasas. ¿Dónde va a parar? Y un pollo al ajillo con patatas, ya ves. Eso está increíble. Bueno. Había bajado el fuego para que no se me quemaran los ajitos. Lo subo para que se acabe de dorar. Y es que es una receta tan fácil. Ahora sí, que ya el pollo está blanco, voy a echarle sal y pimienta. Porque si le echo antes la sal, el pollo se me suelta agua. Voy a días, ¿eh? A días se lo he hecho en crudo, otros días se lo he hecho a la sartén. Bueno, da igual. Pimienta. La verdad es que estas comidas, ahora ya que empieza el buen tiempo, que puedes hacer y dejarte hechas, es de lo mejorcito. Esta semana la tengo liadísima ya, y no ha empezado. La tengo liadísima y todavía no ha empezado. Vale, el pollo ya está. Vamos a echar vino blanco. Ahora os enseñaré la pinta, ¿eh? Y vamos a dejar que evapore el alcohol. Y luego añadiremos un poquito de agua. Voy a echarle ahora, cuando ya hierva, un poquito de cúrcuma. Me gusta el colorcito que le deja la cúrcuma. Pues nada, vamos a esperar a que se vaya haciendo todo esto. Y ahora os cuento a ver qué tal nos va y qué tal la iba José la semana. Bueno, mira, ya tengo la comida hecha. Ya he apagado el fuego, lo dejo ahí encima para que el poquito que le queda a la patata se acabe de hacer. Y nosotros nos vamos al gimnasio. ¡Yuhu! Cariño, ¿sí? Saluda. Hola, buenos días. ¿Ya has ido al gimnasio? No. Qué mentiroso. Sí. Hemos ido al gimnasio, ya hemos ido al Lidl. Hemos dejado la comida hecha, bueno, eso ya lo habéis visto porque os lo he grabado. Ahora nos queda el Carrefour, que en el Carrefour que tenemos que coger dos cosas. Y el Mercadona, que son otras dos. Ir a por un cargador de móvil. Y ya, toda la tarde en casa, que dicen que da agua.
Pero todo el mundo va en manga corta y tirantes y yo voy con el nórdico, así que yo sigo teniendo frío con el polar este. ¿Y el calor qué hace? Pues eso, que todo el mundo va quejándose del calor y yo sigo con... Y yo ya llevo chaqueta, así que... Pero porque no me encuentro muy allá, ¿eh? Que con... Vamos a entrar al Carrefour a comprar un poquito. Bueno, mirad qué cenita vamos a hacer. O sea, una pedazo cena de tapas. ¿Eh? Tomate cherry con queso fresco y aceitunas de Aragón. Embutidito, morcilla y blanquito. Bueno, se llama embutido de huevo, que es de Serón. Unas bravas que pongo las salsas aparte porque esta es picante, por si a mí no me apetece o a José no me apetece. Y la mayonesa, que es casera. Una cebollita en vinagre, que la he hecho yo. Unos calamares en salsita y unos pimientos del Padrón. Con esto vamos a cenar y es una cena ideal, que solo he tardado media hora en hacerla y que para hacerla con amigos queda increíble. ¿Qué os parece? ¿Eh? Buena idea, ¿verdad? Bueno, la voy a poner a la mesa porque José está viendo el fútbol. Y cuando ve el fútbol es... Le puedes pedir lo que quiera porque te lo va a dar. Te va a decir que sí a todo. A todo. Se concentra tanto en la partida, que te dice que sí en el partido, no en la partida. Que no es parchís, que es el fútbol. Que no te dice nada. Tú le dices, cariño, cómprame una moto. Sí, sí. Cariño, quiero un león en casa. Lo que tú quieras, cariño. Te lo da todo. ¿Por qué? Porque está pendiente del fútbol y lo que le dices. Si tienes la suerte, lo grabas y luego le dices, cuando te diga, oye, ¿qué hace este león en casa? Y dice, tú me dijiste que lo comprará. Mira, mira, aquí está. Así que el momento para pedirle un iPhone o lo que sea. Lo que pasa es que yo no soy así. Es una pena, ¿eh? Pero podría ser un poquillo más. Pero bueno, como cuando le pido las cosas que me está haciendo caso, también me las concede, pues no hace falta. Ah, bueno, que tampoco le pido nada, ¿eh? Yo voy, me lo compro y me dice, muy bien hecho, cariño. Ya está, no te falta pedir nada. Que una ya es mayor para hacerlo. Vamos a cenar y a ver si vemos una peli cuando se acabe el fútbol o no, porque mañana a las 11 hemos reservado gimnasio. Yo iré a hacer estiramientos con la bola para la espalda y José aprovechará para hacer las máquinas porque entre semana está haciendo ejercicios en el camión. De los que no necesita máquinas, que puede hacerlos debajo del camión. Vale, a cenar, que aproveche. Bueno, pues después de comprar, cuando hemos salido de casa para irnos al gimnasio, el ascensor este donde yo vivo pega unos latigazos cuando llega a la planta, pero bestiales. Y me ha dado un latigazo y me ha empezado a molestar un poco la espalda. Pero no he hecho caso, he ido al gimnasio, solo he hecho nada, estiramiento para calmar los dolores y tal. Y luego nos hemos ido al Mercadona y al Carrefour y al Lidl y a todo esto. Y nada, he intentado levantar el pack de Coca-Colas y me ha crujido toda la espalda y me he quedado engancha. Que a quien se le ocurre nada más que a mí. Hemos terminado de comprar. Y lo que me pinchen, ya no me aguanto el dolor, no me espero ni lo más mínimo. Y ahora estoy aquí en el sofá tumbada, porque no me queda de otra, con la mantita eléctrica. Bueno, he llegado de comprar, yo me he parado en el centro de salud, José se ha venido a casa, ha descargado el coche, ha subido las cosas a casa y me ha venido a buscar al centro de salud andando, claro. Bueno, del centro de salud a casa y andando normal, 3 minutos, andando hoy yo 10 o 15. Pero bueno, como me había dejado la comida hecha, pues hemos llegado. Yo he descansado 5 minutitos para que me empezara a hacer efecto el pinchazo. Y nada, hemos comido, hemos recogido la cocina, hemos grabado el vídeo de la compra para que está, que sabéis que está en mi canal de recetas, que si no os habéis ido todavía os invito a que vayáis, Eva Blog y sus recetas. Hay un montón de recetas, están las compras en ese vídeo, en ese canal, y os aseguro que os va a gustar, ¿eh? Porque hay muchas cosas muy interesantes. Y eso. Y ahora me toca un ratito con las... Hemos acabado de grabar, José se ha ido a la farmacia a buscarme Enantium, que no me quedaba. Y como me lo ha puesto la doctora ahora en urgencias, pues ha ido a buscarme el Enantium. Y yo estoy aquí con la mantita eléctrica, tumbadita, portándome bien. Y ahora pues nada, cuando suba José de la farmacia, pues veremos un rato la tele, haremos cena. Y os recomiendo que vayáis a ver el vídeo de la compra, que no sé, estarán... Estará el miércoles, día... A ver... 27... El día 29, creo que es, miércoles 29 de septiembre, en mi canal de recetas, que vais a ver a José en su salsa. Sí, sí, empieza a soltarse ya un poquito en los vídeos y ya empieza a estar gracioso. O sea, ya empieza a estar como es él. Porque nosotros no somos... O sea, yo sí que soy un pelín más seria o quizá... Pero él, con él es todo el día a reír y... José sí que es la alegría de la huerta. Yo no es que sea seria de estar seria todo el día, ¿no? Pero que igual doy una imagen de persona más seria.
Pero bueno, que José está en su salsa en el vídeo. Se le va la lengua un poco. Y es gracioso verlo. Luego se da cuenta de cosas que no tendría que haber dicho. Le digo yo, eso no se dice en YouTube. Pero se ríe. Es normal. Y nada. Y mañana, si estoy bien, queremos ir a llevar todas sus cosas al camión para que luego él no vaya cargado. Así que vamos a descansar y a darme calorcito en la espalda. Bueno, pues ahí estamos cenando y, como no, viendo el fútbol. Y como llueve, tengo las toallas del gimnasio encima de la silla y en el tendedero la ropa de José. Bueno, pues puse el ventilador y mirad a qué distancia está. Está en potencia 2 y se secó la ropa en hora, hora y media como mucho. De hecho, si os fijáis bien, se puede ver el jersey rojo que está tendido, cómo se mueve por el aire. Y bueno, nuestra cena de hoy ha sido una cena así a base de tapas, y ahí donde veis a José está enfrascado en el fútbol, Real Madrid, Villarreal. Por lo tanto, no quitaba ojo de la pantalla. Eso sí, lo bueno que tiene cuando ve el fútbol es que no se centra tanto en lo que come, porque como veis, últimamente José está más delgado. Y así, bueno, pues si lo hago, si cena mientras ve el fútbol, pues... pues como un poquillo más, que es lo que en cierto modo interesa, porque encima que va al gimnasio entre semana, ya sabéis que solo hace una comida al día, y durante el día pues se alimenta, pues cuando se levanta, de un café con leche y unas magdalenas, o un sándwich cuando para en algún sitio a cargar o a descargar, con suerte. Me cuesta bastante que coma más, pero en cierto modo lo entiendo, ¿eh? Cuando está el camión en marcha no come porque le da sueño. Entonces prefiere no comer y cenar bien cuando para el camión, que ya sabéis que le estoy haciendo yo cenas. Y mientras él ve el fútbol, pues yo me dedico ahí a mirar pues mis redes sociales, Instagram, Facebook, y así me entretengo también, y yo hago lo contrario. Yo cuando estoy entretenida como menos y no me paso comiendo, que eso es... tenemos dos puntos diferentes. José entretenido come más y yo entretenida como menos. Además, yo tengo... como, bueno, todos tenemos un tiempo de sensación de hambre. Desde el primer bocado que nos metemos en la boca hasta el que el cerebro dice ya estoy lleno, pasa un tiempo. Bueno, pues si durante ese tiempo comes más despacio o te entretienes, la sensación de saciedad llega antes, ese mensaje le llega antes al cerebro y antes paramos de comer. Y este es uno, pues, de los truquitos que yo tengo, pues, para eso, para comer menos, para no, cuando por ejemplo como hoy que no es comida en el plato, que es todo a base de tapitas y de picar, yo prefiero entretenerme a estar picando continuamente, porque es muy fácil caer en pico de aquí, pico de allí, porque al final no sabes la cantidad que estás comiendo, porque estás cogiendo de los platos del centro. Por eso ir de tapas es muy divertido, pero no podemos controlar bien la cantidad que comemos. Entonces, bueno, pues yo prefiero entretenerme, hago una pausa de 5 o 10 minutitos, miro mi móvil, miro el WhatsApp, pincho un ratillo a José, le digo, mira, que el Madrid va a marcar un gol, que el Villarreal va a perder, bueno, y así. Y me entretengo bastante y como bastante menos. Luego José me regaña porque dice que he comido poco, pero claro, esa es la intención, comer poco. Y sobre todo para irnos a la cama, que no es bueno irte a la cama con la barriga llena. Yo los fines de semana, además, como hoy hemos comido justamente muy tarde, pues también la cena se ha hecho más tarde. Además, he estado descansando un poco la espalda, hemos grabado el vídeo de recetas, he grabado el vídeo de las tapas, de cómo hacer una cena de tapas para el canal de cocina, y la cosa se ha alargado y se nos ha hecho más tarde para cenar. Básicamente os digo porque el partido empezaba a las 9 y son 90 minutos y está terminando, o sea, son casi las 10 y media. Y por mucho que luego nos quedemos a ver una película, se hace, aunque la veamos entera, te vas a la cama si con suerte, ¿no? Si la vemos, que normalmente no llegamos ni a verla, vemos la primera parte. Te vas a la cama con la barriga llena y esto, no, por lo menos para mí, no es interesante. Primero porque me duele el estómago si como mucho, y segundo pues porque no lo quemo. Así que nada, aquí nos quedamos terminando de cenar, viendo el final del fútbol. Y os deseamos a todos una feliz noche.